Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Como siempre, reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre no ese botón de suscribirte y darle a la campana <laughs> para, que esté claro. para que de esa manera esté notificado cada vez que hacemos un nuevo, una nueva entrega, un nuevo contenido, un nuevo podcast aquí en The Rap Factor agradeciéndoles por su visita, que hace que YouTube nos siga recomendando, también recordándote que hay un corazón debajo de cada uno de nuestros videos donde están los chavitos likes y dicen gracias, oprimiéndolo de manera voluntaria usted me es un donativo que nos ayuda muchísimo al crecimiento y al desarrollo de esta tu plataforma de rap latino. También en la caja de descripción de nuestros videos tienen nuestro Patreon y nuestro Paypal por si de manera voluntaria quieres hacer tu donativo por cualquiera de esas dos vías. Vamos al mambo. Sale la tiraera de Residente y aquí vamos al análisis. Al análisis de verdad, no al análisis eh, fequero, ni de invento, ni de todo esto que hacen carita y monería. Vamos a lo que vinimos. Sale esta tiraera, obviamente René renuncia. Como les dije, de manera alusiva, eh, utilizando el eslogan que utilizó René y el hashtag que utilizó René de Ricky Renuncia para la marcha del verano del 2019, cuando, obviamente mediante protestas, se sacó al gobernador en ese entonces de la isla Mi Isla, Mi Tierra de Puerto Rico. So, por ese lado, obviamente, es que mucha gente como que, mm, el título, pero es básicamente identificable a la causa de Puerto Rico, porque como dije en la reseña que ya está colgada en nuestro canal de YouTube es Puerto Rico lo que es el centro, el núcleo, el corazón de Coscuyuela. Recuerden que Anuel él fue quien hizo básicamente mediante su tiraera le metió presión al pueblo de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico básicamente no permitió que Anuel Regresar a Puerto Rico por tres o cuatro años. Ahí él hizo choliseos, de igual manera con Tempo también. O sea, utilizó siempre. Usted escucha esas tiraderas de Santa Cruz, las tiraderas a Tempo, y lo que va a escuchar es Puerto Rico. Y Puerto Rico no te permitió, y Puerto Rico no se comió tu cuento, y Puerto Rico no te permite poner la GC aquí. O sea, ese es su centro. Pero esta tiradera viene desde el 2010-2009. Esta tiradera comienza, o sea, el roce de ellos dos como artistas comienza en la ciudad de Miami. Y fue en un evento que hubo, un concierto que dio Calle 13, la banda, para el 2010 en el American Airlines Arena. Se dice y se comenta a Chime de Pasillo de que la banda se extendió mucho más allá de lo que tenían que tocar y no permitieron que cantaran Coscuyuela, Joel y Randy y Sion y Lenox. Lo que luego hay un video por ahí en el cual Coscuyuela en un after party. De ese concierto en el American Airlines Arena, le dice Mamá Bicho, no dejaste que cantáramos Fulano, Sutano y Mengano a residente, pero no lo menciona por nombre. Dice: Hay uno por ahí que no permitió que cantáramos y demás. Mamá Bicho, esto que se creen. que Y detrás él le zumbó, ¡Prum! Eso es lo que se comenta, Abuelo de Pájaro. Como comentario, o oh, uno, pues aquí ya debo chinchar lo que no me gusta, pero les estoy explicando básicamente por dónde se da la cosa. Fue por aparente y alegadamente una meter como decimos nosotros en el género, por parte de en ese momento Calle 13, capitaneado, lideriado por su vocalista residente, y no permitieron subir a tarima a Coscuyuela por falta de tiempo, Joel y Randy y Sayon y ¿Qué sucede? Que eventualmente, después es que viene el famoso tema este, adentro, de residente, contestándole o incitando de manera anónima, sin señalar con nombre a residente. Y ahí empieza la gente a especular por lo que él, la temática. La trama, lo que toca dentro de este tema. Hasta que llegamos a hoy, donde ya residente, pues obviamente ha dicho públicamente de que sí es para ti, y ya Coscullala se la cogió para él, pero aquí hay varias cosas y varios detalles bien interesantes. Dentro de la tiraera, hay una parte donde él dice que estás de photo shooting, haciendo video, y es que alegadamente. Residente sale con video en su tiraera a Coscuyuela. Y Coscuyuela retrasó su tiraera y la hizo en 24 horas para entonces poder desarticular lo que eventualmente iba a ser Residente, que era tirarle adelante. Y ahora Residente tiene que reculiar. o arreglar, meter el pal de versitos aquí, arreglar allá, tratar de contestar algo de esto que dijo. Y eso le da a los que conocemos más vida, ¿no? Es, por decirlo así, una estrategia algo diferente. Pero lo más importante de todo esto es el gancho. Cuando digo el gancho, es que el residente eh, Cocuyuela no está, no hizo, por decirlo así, para los que conocemos, los que seguimos este movimiento, ni un 35% de lo que él nos tiene acostumbrado en sus tiradas. Que es meterle de verdad, hablar cosas serias y poner en jaque al contrincante. Aquí se fue bien light. Yo creo que si tuvo dos punchlines, en el de Toquilla, quizás... Obviamente no es un punchline, pero la parte de Tego me resulta muy interesante porque nos preguntamos por qué Tego no se la ha dado. Y eso es como que un taste, algo que él tiró, que obviamente puede desglosar en otra tiraera. También hay que decir aquí que por la parte atea de Residente, como comienza Coscuyuela y demás, y varias cosas que quizás insinuó dijo eh, podría de alguna manera refutarlas como conocemos también a Residente y poder hacer un buen papel en el primer round yo entiendo que luego de esta carnada luego de del gancho que le ha tirado Residente Ciertamente, es muy posible de que en respuesta Residente lo supere a Coscuyuela. Es posible. Como les dije, yo asumo toda responsabilidad porque yo escogí y entiendo de que el tipo tiene las destrezas, los skills para ganar un combate frente a Residente. Pero esto es como el boxeo. Tú te tienes que preparar, tú tienes que jugar una buena estrategia, tienes que jugar un rol, un papel. Pero no veo, por ejemplo, el, el coscuyuela difamatorio, el cocuyuela hostigador, ese coscuyuela de esa risa todo el tiempo y de cuando pone la voz bien chillona, y, o sea, que él se mete dentro de su personaje. Él está guardando eso. Es un recurso que él tiene ahí, él no lo ha agotado. Él sencillamente, y lo dice en la canción, esto es para probarnos. Esto es un piscolabi. Lo que te estoy dando aquí es un entremeso, unas galletitas. Ahora, Tego no te la ha dado. ¿Por qué Tego no te la das? Y si tú eres tan Guay Lion, Guay Lion, que me voy a joder con el nombre de Guay Lion, hasta que dice, pero con tus 20 Grammy cuando estabas bien. No se la diste nunca, Elías. Nunca mencionaste a Elías en ninguno de esos premios. Que fue el que te descubrió. Porque Elías no descubrió a Coscuyuela. Coscuyuela, como les he dicho, llegó con parte de su carrera ya bastante. O sea, Elías obviamente lo llevó a un nivel, pero <laughs> súper lejano. Pero ciertamente ya había caminado, ya tenía una trayectoria, ya había salido en Buda Family, ya, ya hablaba con Buda, ya tenía, o sea, era un referente de la música urbana y se posicionaba como un gran artista cuando llega a Guaylayo. Pero ciertamente, esa parte también de Mateo que menciona, la parte quizás tocar un poco la Biblia, aunque no soy un conocedor de Pablo Coelho, que, que por ahí, <laughs> que si se llama Paulo, Pablo, miren, es la misma ñoña, todo el mundo sabe quién es, que lo menciona bien o lo menciona mal, lo dice en portugués o lo dice en español, díganse de eso. ¿Usted entendió? Pues ya, dele para adelante. Eso no es un gancho como que pa, pa' es tan bruto que no sabe ni mencionar a Pablo Coelho. Eso, o sea, además de que Pablo Coelho también él hizo como que una analogía, porque no es considerado uno de los más grandes eh, en la literatura latinoamericana. Vamos a ser sinceros. O sea, han habido mucha gente y detractores y ha ganado un montón de críticas. que El tipo tiene unos best-sellers, sí, claro. Pero no es dentro de lo que es. Lo, las grandes obras literarias o estos grandes escritores latinoamericanos que han verdaderamente dejado a nivel de escritura un trabajo palpable. Pablo Pueblo es del montón, o sea, es del mainstream, por decirlo así. Pero sencillamente es interesante cómo dentro de la tiraera, la misma, o sea, está ganando. O sea, estamos hablando de que este tema tiene horas de que lo tiró. Yo diría que menos de sobre 10 horas, quizás 11 horas. Y ya tiene el millón. O sea, ya está llegando a... Ya, ya está en 900 mil y pico. O sea, y no tiene video. Y no le hizo video, obviamente, porque entiendo de que se guardó hasta lo último. Y lo mejor de todo es que dijo, acaba y tira la tuya que yo te voy a tirar la otra esta misma noche. ¿A qué nivel de compromiso está poniendo en riesgo Coscuyuela o qué tiene Coscuyuela guardado sobre el Residente? Aquí nadie es infalible. Residente puede venir y miren, sacar lo suyo. Tiene su público, a la gente le gusta, con sus pros y sus contras, con mis críticas y las críticas de mucha gente pero ciertamente tiene un público y eso es de respetarlo. Eso tenemos que respetarlo. Que no es el letrado que se pinta, que a nivel de lírica tiene unos vicios increíbles. A nivel de estructura, a nivel de, diría yo, hasta de creatividad en cuanto a su fluidez. Podemos agarrarnos de muchas cosas, pero tiene su público. Tiene su gente y va a hacer una guerra muy interesante. Que quizás, y como les digo, Coscuyuela se bastó de paciencia para esperar a que el presidente fuera a tirar su tema y dijo, espérate que yo lo voy a sacar ahora. Porque ya lo tengo comprometido, ya estaba grabando video, ya hizo video, hizo photo shooting, hizo todo. Ahora es que yo le voy a cambiar el muñeco. Y de esa manera fue muy inteligente pero no esperando una respuesta del público inmediata de que digan barrio a residente, sino alargando la batalla para decirle: Yo te voy a dar en la segunda, papi. Este es el gancho. Aquí es que quiero que llegues. Ven al terreno. Y como les digo, Puerto Rico juega un rol muy importante para Cosculluela porque es su plaza principal. Esa es la gente que Cocuyuela se tiene que ganar. No es Colombia, no es Chile, no es México, que tiene una legión de fanáticos allá, perfecto, de respetar también, igual que residente. Pero la plaza principal es su cancha local, PR, 100x35, Puerto Rico. So dentro de este análisis lo que quiero destacar es eso. El gancho ya está tirado, la carnada está ahí, le toca al residente. Y quizás postergará su trabajo. Cambiará el juego, contestará algunas de las cosas, por lo menos de las migajas que le dejó caer Coscuyuela, que lo que quiso decir fue eso mismo y era lo que estaba evitando el IAT León. Que se ventilaran situaciones de adentro de White Lion. Cosas que sucedieron. Cosas que solamente ellos saben porque estaban dentro de la misma compañía. Así que regálanos tu like. ¿Qué opinas? Comparte este video, pero sobre todas las cosas. Masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Vengo por ahí con ustedes. Ahora les toca a ustedes. Ya yo les di lo mío. En breve nos vamos en vivo y ustedes me dicen qué opinan. Que tengan bonito día.